Mañana podemos ir de compras al supermercado. Estoy cansada de comer comida preparada. Claro. Ya instalé el horno, así que la cocina estará lista. Podrás cocinar. ¿Sabes que Fatma Gul cocina muy bien? Cuando ya tengamos todo listo en la casa, ella será quien cocine para todos. Así tendrá algo que hacer. ¿Cómo vamos a terminar de reparar esta casa? Vendimos la lechería, así que tendremos dinero. Después nos mudaremos a una casa mejor. ¿Hay un comprador? Me alegro. Ya sabes cómo es, no le hagas caso. Me dijiste que se había. Yo te escuché. Te llamaron, ¿recuerdas? ¿Qué dices, Rami? Siempre entiende mal. Te dije que hay gente mirando, no comprando. ¿Y si de verdad quieren comprar? Iremos a venderla y volveremos. No le des esperanzas a tu hermana. Sabes que no es nada seguro. Si van, no me puedo quedar aquí sola. Yo iré con ustedes. Se los digo desde ahora, Mukades. Sabes muy bien que no puedes ir a esa ciudad otra vez. Y tampoco vamos a ir a ningún lado. No me hagan hablar más tonterías. Y sigan comiendo. Evenain, si no come, todo será dinero perdido. Tú también tienes que comer, Fatma Gul. No quiero más. Pero no has comido nada, cariño. Tampoco comiste en la tarde. Anda, come. Por favor, hermana, come algo, hazlo por mí. No quiero comer, hermano, no insistas, tengo náuseas. Espero que no estés embarazada. Ah, que Dios nos salve. No se preocupe, no puede estarlo. ¿Y si lo está? No puede. Tomaron precauciones cuando estuvo en el hospital. ¿Qué te hicieron? No estaba consciente. Pero en estas situaciones inyectan medicamentos para prevenir el embarazo. En estas situaciones. No sabía eso. Me asusté mucho. Debe ser Kirin. Eso espero. No quiero más. Termina eso. Recibirás un buen castigo. Kirin, ya llegaste. Ven, no te sigas mojando. ¿A dónde fuiste? ¿No trabajaste en todo el día? ¿Ah? Estuve ocupado. Apuesto a que fuiste a pasear a Estambul. Siéntate, voy a traerte un plato para que comas algo. No tengo hambre. ¿Ya comiste? No quiero comer. No importa, siéntate. Prepararé té y lo beberemos juntos. Iré a preparar la cabaña. Pero haremos tu cama ahí adentro. No, no te preocupes. Puedo hacerlo solo, me voy para allá. Hace mucho frío en esa cabaña, Kirin. Quédate aquí adentro, te vas a enfermar. No te preocupes, voy a estar bien. Eres muy terco. Evenain tiene miedo de que te enfermes. Llévate el colchón y la sábana. Escucha, iré después para que hablemos.